Buenas noches, un apagón nacional en Puerto Rico comenzó a las 8:45 de la noche y ha dejado a oscuras todo el país. Es una avería en la central Costa Sur, la principal central eléctrica de Puerto Rico, ubicada al sur de la isla. Un fuego fue visible e incluso fue captado por cámaras de video, de video no profesional, pero demuestra gráficamente lo que ha ocurrido en la central Costa Sur. Ahí tenemos el video. Es un incendio que ha dejado las dos unidades principales de la central Costa Sur, las 5 y las 6, sin energía y sin poderle dar servicio eléctrico prácticamente a todo Puerto Rico. Comenzó a las 8:45 y provocó interrupciones. Incluso la principal carretera del país, la autopista Luisa Ferré, estaba totalmente oscura. La gente comenzó a tocar claxon, comenzó a tocar bocina en señal de alarma y de alerta por el apagón que generó una gran ansiedad. La mayoría de la gente estaba en su residencia en Puerto Rico. Josué Colón, el director ejecutivo de la Autoridad de Energía Eléctrica, que se encarga de la generación eléctrica en el país, confirmó que por lo menos el país mantendrá este apagón durante unas 12 horas. El ejecutivo afirmó, de hecho, que el apagón puede ser subsanado lentamente, parcialmente, poco a poco, y que espera él que esto ocurra así. Indicó que mañana ya podría comenzar a haber energía eléctrica, podría comenzarse a electrificar todo el país. No cree que el apagón va a durar 24 horas en toda la isla y no cree que se va a prolongar por 2 o 3 días, como fueron los primeros pronósticos de trabajadores que laboran tanto en la generación eléctrica como en la distribución eléctrica a través de Luma Energy. El servicio de información de Luma Energy no le dio información a la revista de Medicina y Salud Pública, estaba recopilándola. Pero en realidad la fuente de información primaria en estos momentos es la Autoridad de Energía Eléctrica, que es la que genera la autoridad en el país. Esto provoca una gran preocupación en pacientes. En el pasado, el presidente de la Asociación de Hospitales de Puerto Rico, Jaime Pla, ha dicho que la ausencia prolongada de luz, de servicio eléctrico, puede deteriorar la salud de pacientes que no están en hospitales, sino que se alimentan del servicio eléctrico en sus casas, y si no tienen generador o no tienen una fuente confiable de abastecimiento eléctrico, pueden ver interrumpidos sus servicios. Tengo a la compañera Marian Torres, que está con nosotros, para que nos vaya diciendo cómo se puede afectar la salud de un ciudadano de cualquier parte del mundo, pero en este caso en particular en Puerto Rico, que pierde el servicio de energía eléctrica. Buenas noches, Marian. En esta oscura noche, son las 10 y 13 de la noche en Puerto Rico. Buenas noches, allá en Colombia. Hola, Penchi, buenas noches. 9 y 13 acá en Bogotá. Nos conectamos con noticia que tiene que ver con una información que normalmente compartimos con ustedes cuando ocurren este tipo de sucesos, y es que tiene que ver con algo que nos aclaraba el doctor García Mateo y tiene que ver precisamente con el resguardo de la insulina. Es muy importante que los pacientes puedan tener claridad en que esta insulina debe estar precisamente guardada en un espacio donde pueda conservar digamos, 36, entre 36 y 46 grados, donde lo pueda conservar en una gavera con hielo, con algo que pueda permitirle conservar el frío. Eso nos lo explicaba el doctor García Mateo en otras oportunidades en las que nos hemos visto en medio de esta situación, que tiene que ver precisamente con tanto desastres a razón de los huracanes como con problemas eléctricos. Evidentemente, porque las insulinas hay que mantenerlas con una temperatura adecuada para que se puedan Sí, usar precisamente adecuadamente. eso es parte también del proceso. El Consejo Renal de Puerto Rico también tiene para este tipo de situaciones varios elementos de contingencia. Los pacientes que obviamente dependen de este proceso como paciente renal y dependen de un equipo, precisamente también
tienen un plan de contingencia, los pacientes a esta hora pueden comunicarse con su equipo para que puedan ya tomar decisiones en cuanto a poder preservar su salud y poder salvaguardar su vida durante todo este proceso. Tenemos entendido, Penchi, como bien lo decías, que son aproximadamente 12 horas lo que se proyecta para pues este apagón en la isla. Incluso se ha dicho también que podría ser menos, pero todo depende del equipo y el trabajo que se pueda realizar dentro de esta subestación o de esta estación donde ocurrió este hecho. De hecho, la diálisis puede darse, obviamente se da en sitios especializados donde con toda probabilidad habrá energía eléctrica, ¿verdad? Sí, las Digo, habrá estaciones. energía no eléctrica, sino energía suplente, ¿verdad? Energía de planta suplente o de otro tipo de fuente, así que es cuestión de no desesperarse. Esta noche nos preocupa mucho porque lo ha planteado así la Asociación de Hospitales de Puerto Rico. Hay miles, pero miles y miles de personas en Puerto Rico que dependen de algún tipo de asistencia respiratoria, ¿verdad? De oxígeno, para poder seguir funcionando. Y algunos que incluso tienen apnea del sueño y para dormir necesitan algún tipo de maquinita también que les dé asistencia respiratoria. Eso va a ser importante manejarlo. ¿Tú tienes alguna información de cómo manejar eso? Porque la verdad es que ahí estamos hablando de mucha, mucha, mucha gente y obviamente los hospitales tendrán plantas eléctricas, la mayoría de ellos, pero no van a poder dar abasto para atender a toda esa gente. Sí, como les decía hace un momento, tiene que ver precisamente con estos planes de contingencias en las que tanto pacientes como agrupaciones encuentran estos puntos de apoyo para poder atender a esta población. Lo conversábamos hace algunos meses con el equipo del Consejo Renal de Puerto Rico. Ellos explicaban que la atención en este tipo de situaciones es la comunicación directa con el paciente y todos estos equipos de apoyo de los que ellos hablaban y explicaban que precisamente tiene que ver con llegar a ciertos puntos, movilizar vehículos, movilizar al paciente con un tiempo prudente y de esta manera poder atender a esta población que ciertamente lo necesita. Claro, estoy tratando de comunicarme por teléfono ahora con Jaime Pla para ver si nos puede dar información de cómo están activados los hospitales en estos momentos en Puerto Rico, que es importante, ¿verdad? Esto ocurrió a las 8:45, debe haber habido gente obviamente hospitalizada y otra gente en las salas de emergencia y puede ser que comiencen a llegar gente a las salas de emergencia que necesiten asistencia. Atención, Decían. sí. Penchi, rápidamente, para hablar un poco de los estimados preliminares de la página de Autoridad de Energía Eléctrica, apuntan a que unos 193.483 clientes están sin luz y Carolina sería la región más afectada, con un total de 52.817 personas que no tienen energía eléctrica en este momento. Hablamos de usuarios en Mayagüez, San Juan, Guaynabo, Bayamón, Fajardo, Ponce, Humacao, Toma Baja, Dorado, Moca y Aguadilla, los que han reportado estar sin el servicio eléctrico. Pero la verdad es que ya a esta hora se sabe a través de las redes sociales y los medios de comunicación y distintos informes de prensa de que no hay energía eléctrica prácticamente en ningún sitio del país. Todo el Tenemos país. informes de San Juan, de Cataño, tenemos informes de Arecibo, tenemos informes de la autopista, la carretera principal que cruza el país de norte a sur y allí pues fue impactante Otro aspecto que el hay hecho que de que se resaltar, pararon. Benchi, también el acueducto ha reportado que hay varias averías y que por esa razón también se encuentra suspendido el servicio de agua en algunos sectores del país. Sí, porque lo que ocurre en Puerto Rico es que, por ejemplo, en el sur, ocurre mucho en el sur, en sitios como Juana Díaz y Santa Isabel, y en otros sitios de la zona norte también de la isla, es que el servicio de agua funciona a través de un sistema de bombeo, que funciona mediante presión de agua impulsada por el sistema eléctrico. Cuando se aproxima un huracán, se instalan plantas eléctricas suplentes en esas facilidades para que haya energía eléctrica que pueda bombear el agua. Pero cuando nos toma así de imprevisto como esta situación, pues esas plantas no están instaladas y posiblemente habían sido desactivadas. No estamos todavía tampoco en la
temporada de huracanes, que es una temporada en donde esas plantas se ponen al día. Así que, lamentablemente, como tú señalas, Marian, en algunos sectores vamos a tener el doble problema de gente que no va a tener los aparatos eléctricos que necesita para recibir un tratamiento, ¿verdad? O para tener una vida más adecuada. No vamos a tener nevera, no va a haber refrigeración y tampoco va a haber agua, lo que agrava aún más el problema de salud, ¿verdad? Si no, el agua es vital para la salud y el agua es vital para consumirla, para cocinar, etcétera. Así que las próximas horas en Puerto Rico pueden ser críticas. Puerto Rico tiene 3.2, 3.3 millones de habitantes y habrá un sector de estos que tendrá energía acumulada a través del sistema de plantas solares y otros que tendrán la planta eléctrica, ¿verdad? Funcionando, pero una gran cantidad del país estará oscura. Ahora mismo ustedes me ven en una situación de oscuridad aquí. Yo estoy en la segunda ciudad de Puerto Rico frente a un centro comercial que tiene aparentemente energía suplente y que está iluminado en el estacionamiento, pero mi recorrido por las principales avenidas de la ciudad de Ponce, que es la segunda ciudad del país, me confirma aquí que está muy cerca de la Central Costa Sur, está como a 20 minutos de la Central Costa Sur, me confirma que prácticamente no hay energía eléctrica. Un dato importante, Marian, es que la gente ha sido bastante conservadora llenando de combustible sus plantas eléctricas, porque muchas de estas plantas eléctricas usan diésel y el diésel debido a la situación de la guerra está muy caro. Así que eso ha provocado también que haya mucha más gente que no tienen alimentadas sus plantas eléctricas para suplirse de energía. Incluso una de las recomendaciones de las que estábamos escuchando tienen que ver con que es importante que las personas que tengan una planta o tengan algún nivelador de luz en su hogar puedan utilizarlo solo realmente cuando sea necesario. Y es que tal vez las personas viéndose sin energía eléctrica busquen la manera de obtener acceso a internet, acceso a, pues, a este servicio y la recomendación es que tomen sus previsiones y conserven y guarden un poco de esa posibilidad de tener energía en casa. Es una de las recomendaciones que escuchábamos hace algunos minutos respecto pues a esta situación que tenemos en este momento en Puerto Rico. Sí, la situación puede ser crítica para muchos sectores del país. Hay que tener paciencia. También hay gente que se agita con esta situación, se le sube el estrés y se le sube la presión y puede tener problemas. Estoy tratando de hacer otra llamada a Jaime Pla, el presidente de la Asociación de Hospitales de Puerto Rico, y también estoy tratando de comunicarme Hello. Con el alcalde de Ponce. Señor alcalde, estoy en el aire en la revista de Medicina y Salud Pública. Y aprovechamos, vamos a ver si lo pueden escuchar bien ahí. Estamos en vivo en una transmisión a través de las redes sociales. El alcalde de Ponce es médico y estamos enfocando esta transmisión de la situación de salud que pueden enfrentar miles de pacientes en estos momentos ante la pérdida del servicio de energía eléctrica. Buenas noches, alcalde. Buenas noches, saludo a la gente que nos sintoniza. No sé si, María, nos están escuchando más o menos, ¿se escucha? Sí, se escucha muy bien, Penchi, claro que sí. Muy bien, alcalde, esta noche la ciudad de Ponce, la ciudad que usted dirige, está sin energía eléctrica. He visto incluso muy pocas facilidades. Estoy frente al Centro del Sur Shopping Center, donde hay energía eléctrica suplente conectada, pero el recorrido que he hecho por la ciudad es que incluso muy poca gente tiene alguna planta o algún sistema conectado. O sea, la ciudad está a oscuras. Usted es médico y en este reporte nos preocupa la seguridad de la gente y la salud de la gente. ¿Qué hay que hacer en esta circunstancia? Sobre todo, ¿qué pacientes tienen que tener mayor precaución esta noche y las próximas horas, que pueden ser 12 horas de apagón? Alcalde. Mira, actualmente la recomendación es la siguiente. Aquellos que tienen enseres, medicamentos que necesitan refrigeración, por lo menos deben mantener los mismos en los enseres que van a mantener cierta temperatura que no debe afectar los medicamentos, por lo menos de 6 a 8 hasta 10 horas, particularmente las insulinas y aquel tipo de medicamento que necesita refrigeración. Ya mañana deberían
tratar de conseguir algo que les refrigere, ya sea hielo, ya sea algún tipo de refrigeración, o aquellos que tienen planta eléctrica que les puedan facilitar para tener estos medicamentos en buen estado. Igualmente, yo he dado instrucciones a la policía municipal y a el director de manejo de emergencia. Estamos dando rondas para que cualquier situación que detectemos, pues vamos a estar pendientes, vamos a estar contactando a los líderes comunitarios en las diferentes comunidades de Ponce, por si hay algún tipo de necesidad, ellos tienen cómo comunicarse con el municipio de Ponce a través del sistema de emergencias médicas. O sea que vamos a estar pendientes de todas estas situaciones que puedan ocurrir. Óigame, alcalde, usted me dice por cuánto tiempo... Bueno, tenemos problemas de comunicación. Evidentemente, sabemos que hay un corte de energía eléctrica en Puerto Rico que podría estar afectando aproximadamente toda la noche. Aproximadamente serían 12 horas. Escuchábamos al alcalde y nos estaba explicando acerca, que también es médico, nos estaba explicando acerca de cuál es el manejo ideal para la insulina, para estos pacientes. Adicionalmente, antes conversábamos acerca del proceso que un paciente renal debe tener para poder lograr estabilizarse y poder tener una atención adecuada. Es importante también, Penchi, les decía a las personas que están conectadas con nosotros a esta hora de la noche, y tiene que ver precisamente con la conexión, las llamadas, el uso correcto de los sistemas de atención de emergencias en este momento para que sean los pacientes quienes tengan prioridad en estos momentos y ellos puedan conectarse. Escuchemos al alcalde. Muy bien, tengo al alcalde de Ponce nuevamente y vamos a ver si nos podemos conectar por la otra plataforma del compañero Carlos Alexis. No, seguimos por acá. Alcalde, le preguntaba exactamente por el tema de la cantidad de tiempo que los medicamentos que necesitan refrigeración, sobre todo la insulina, puede estar, así me dijo, 8 o 9 horas, pero tiene que ser en freezer, ¿verdad? Más o menos, tendría que... Bueno, dado el caso que la energía eléctrica prácticamente se ha interrumpido hace aproximadamente, yo creo que no sé si vamos para una hora, por lo menos... No, vamos para más, fue a las 8:45, son las 10:30 de la noche prácticamente. O sea que más o menos ese tiempo, tratar de mantener los enseres eléctricos, prácticamente la nevera cerrada, porque va a mantener cierta temperatura por cierto tiempo. Usualmente las insulinas las podemos mantener en la nevera, y si todavía después de 8 a 10 horas no tenemos energía eléctrica, pues por lo menos tratar de conseguir hielo para mantenerla en temperatura ambiente, que no sea calor o sea caliente. Estos medicamentos, pero por lo menos pueden estar seguros no más de 24 horas. O sea que tienen que hacer toda la diligencia para que, si esta emergencia durara más de 24 horas, pues tienen que conseguir hielo o algo que esté frío para mantener estos medicamentos en buen estado y que no se descomponga. Alcalde, en cuanto a estas personas que necesitan algún tipo de auxilio respiratorio para dormir, para seguir, por ejemplo, hay gente que aunque no es exactamente que necesitan oxígeno durante el día, pero por la noche necesitan auxilio, ¿verdad? Necesitan ayuda, necesitan apoyo, porque padecen de apnea del sueño. ¿Cuál es la recomendación para ellos, doctor? Pues mira, usualmente estos pacientes deberían tener, y muchos de ellos han hecho la diligencia para tener una planta eléctrica, aunque sea de bajo consumo, sea pequeña, para tener estos equipos. Pero en el caso de que no tengan ninguna forma de darle electricidad, ya sea por planta eléctrica, y ellos se vean afectados, pues deben dirigirse por lo menos a una sala de emergencia para prevenir de que se vayan a complicar y vayan a caer en una situación de afectación respiratoria que se convierte en algo grave. Y debemos tener la expectativa de que prácticamente todas las salas de emergencia de los hospitales del país deben tener planta eléctrica. Debe ser así. Definitivamente, y en todas las salas de emergencia de nuestros hospitales, por lo menos aquí en Ponce y en el país, deben de tener su reserva de planta eléctrica, donde el paciente
particularmente los de intensivo, otros pisos que requieran equipos asistivos que necesiten energía eléctrica, pues tienen ese soporte, pero aquellos que estén en la casa que no tengan esas alternativas, no esperen a tener síntomas o signos que les pueda complicar su condición de salud y vaya a un centro diagnóstico que casi deben tener planta o vayan a una sala de emergencia para prevenir que se vaya a complicar su condición de salud. ¿Cuál es la recomendación para los pacientes que de diálisis que, digamos, tenían programada diálisis para mañana? ¿Qué deben hacer? Usualmente los centros de diálisis sí están equipados con plantas eléctricas que no se deben afectar. Igualmente, tengo conocimiento que gran parte de los pacientes, luego del problema que tuvimos con el huracán Irma y María, deben de tener equipo asistido en su casa, que es lo que sea diálisis peritoneal, diálisis en su casa. Los centros de diálisis están equipados para seguir funcionando con sistemas asistivos de energía eléctrica, o sea que no deben tener ningún problema. Igualmente, si no pueden darse su tratamiento, ya sea en la clínica o en su casa, asistir entonces a una facilidad médica, particularmente clínica o el hospital, para que le den por lo menos el tratamiento de emergencia. ¿Van a abrir, usted cree, las facilidades públicas en Ponce mañana, la alcaldía, las oficinas que administra la alcaldía, el gobierno estatal? ¿Debe abrir mañana en Ponce? ¿Tiene las facilidades para abrir o se impone un receso, alcalde? Nosotros vamos a estar pendientes durante toda esta noche. Como te dije, tengo el equipo activo de manejo de emergencia y el de la policía municipal, y vamos a determinar, dependiendo de la extensión de esta emergencia del apagón, qué oficinas van a ofrecer servicio o no. Se debe mantener en nuestra página, Casa Alcaldía de Ponce, Honorable Remirizar y Pagón Alcalde, donde le vamos a estar llevando la información de qué servicios se pueden ver interrumpidos y qué otros servicios podemos estar brindando para nuestra ciudadanía, pero vamos a estar pendientes en todo momento. Hay mucha gente que va a entrar, ya debe haber entrado en un periodo de ansiedad, de estrés, a ver, gente que le está subiendo la presión en estos momentos. ¿Cuál es la recomendación de un médico para estas personas? La recomendación número uno, si no tienen servicio de energía eléctrica, yo siempre les recomiendo a todos mis pacientes y a todas las personas que tienen medicamentos, que los tengan en un lugar accesible, que sea fácil de conseguir. Esto se le ha enseñado a mucha gente después del terremoto, después del huracán, de que los medicamentos tienen que estar accesibles y disponibles. Hay que mantener la calma. Yo sé que no es fácil, la gente se pone ansiosa, pero tenemos que, alguien tiene que tomar la batuta o el liderato en la casa para que aquellas personas que son más susceptibles, pues poderlos calmar, poderlos tranquilizar, para que ellos no se interrumpa su condición de salud, o por lo menos se agrave o se lesione. Y buscar ayuda. Ya mañana por la mañana, si todavía permanece esta situación de la anemia, que aparentemente va a durar un tiempo lo que se resuelven los diferentes problemas para restablecer el servicio, pues comunicarse ya sea con su médico, con la clínica que asisten, para que le den orientación de lo que necesitan. Pero esperemos de que todo el mundo esté tranquilo, que se tomen sus medicamentos a tiempo y tengan su reserva y que tengan su dieta disponible para que no se afecte. Que se tomen la dosis correcta, que no se sobremediquen, ¿verdad? Porque hay gente que tiende en situaciones no, de esta... Definitivo, que tengan, lo más importante es que siempre tengan sus medicamentos presentes, que no lo tengan en un lugar donde no vayan a equivocarse y vayan a tomar la cantidad que no sea, y se mantengan con la dosis correcta. Gracias, alcalde. Muchas gracias. Alcalde, antes que se retire. Por aquí está Carlos Alexis Lugo. Sí, alcalde. Ah, saludos, Carlos Alexis. Saludos, alcalde. Muchísimas gracias. En nuestra mesa de redacción en Colombia también tenemos a la compañera Yoli Marian Torres. Y fíjese, alcalde, le quiero a manera de anécdota, quiero hacer un planteamiento. Regularmente nosotros, como parte de nuestra mesa de redacción, tenemos compañeros en Colombia y en Venezuela, y se quejan de los apagones, se quejan regularmente de los apagones,
y para ellos no es una situación que sea una cuestión, una noticia de última hora. Sin embargo, en nuestro país esto representa una noticia de última hora por las circunstancias particulares de nuestro país. Entonces, yo le quisiera preguntar a usted, como salubrista, como alcalde, analizando un poco la situación del país, aprendimos la lección de María, aprendimos la lección con María, todo esto, las emergencias ponen a prueba los planes de contingencia y vemos que hoy en Puerto Rico los que tienen energía eléctrica son los que tienen planta eléctrica, son los que tienen dinero o los que tienen generadores, los que tienen fuentes costosas de energía. Y yo Entonces, le comenté al alcalde que di una vuelta por la ciudad y no hay tanta gente conectada. ¿no? Y cuando hablamos de cuando vino el proceso de privatización, pues esperábamos también, bueno, se nos fue la señal. Vamos a ver, alcalde, no se nos vaya, por favor, no se nos vaya. No, estoy aquí. No, no, no. No se preocupen. Vamos, les comento rápidamente, Dubán, mientras ellos logran restablecer la conexión. Y es que precisamente el secretario del Departamento de Salud de Puerto Rico ha informado que todas las facilidades del servicio de salud están con generador eléctrico en este momento, cuentan con abasto suficiente de combustible y no se reportan a esta hora mayores inconvenientes. También están activados los protocolos estrictos para mantener la temperatura adecuada de las vacunas y otros medicamentos en la isla. Esto es bien importante de parte del el secretario del Departamento de Salud, doctor Carlos Mellado. Vamos a intentar María, restablecer María, nuevamente la conexión. María, aquí Compañero. estamos. Sí, muchísimas gracias a la compañera Yori Marian Torres. Alcalde, le decía, hoy en Puerto Rico tienen energía eléctrica los que tienen Planta. planta eléctrica. No tan solo eso, no tan solo eso. Cuando se privatizó el servicio de energía eléctrica, se estableció que una de las razones principales era para que estas situaciones no ocurrieran. Se planteó que íbamos a tener fuentes de energía renovables, que si algo se dañaba precisamente, no iba a tener un efecto colateral y estas situaciones no iban a ocurrir. Y estamos, mira dónde estamos. ¿Cuál es la reflexión, alcalde de Ponce, pero también al salubrista, al higienista social, al doctor Luis Irizarry? La pregunta es si aprendimos algo. Aprendimos algo de. Aprendimos algo. Yo creo, mira, cuando tuvimos la experiencia de Irma y María y luego los terremotos, yo por lo menos en Ponce, tanto mi esposa, que es doctora en consejería y terapia familiar, y este servidor, fuimos a diferentes comunidades para llevarle un mensaje de orientación y reflexión de las cosas que habíamos aprendido después del huracán y después con los terremotos, que era esta misma situación que estamos pasando hoy. Por lo menos entendemos que gran parte de la población más afectada en el sur, que son los pueblos de Peñuela, Guánica, Yauco, Guayanilla y Ponce, pues por lo menos se le llevó este tipo de orientación a cada comunidad, por lo menos en Ponce, a los líderes comunitarios, se le ha preparado para cuando tengan este tipo de emergencia, que los servicios básicos se puedan interrumpir, ya sea el agua, ya sea la luz, ya sean otras facilidades. Y por lo menos se le ha dado las técnicas para trabajar con la familia, que es lo importante, y prepararse para no tan solo un día sin energía eléctrica. Aquí personas, nosotros estuvimos varios meses, muchas veces sin energía eléctrica, y tuvimos que prepararnos en todos los aspectos. O sea que yo creo que esto es para volver a ensayar lo que aprendimos de la experiencia que tuvimos y que aquellos que no adquirieron esta enseñanza o esta lección, pues tienen que entonces ahora de nuevo recapacitar y prepararse. Por lo menos aquí en mi casa y en muchas de las casas de los familiares y amigos, yo les he dicho que siempre mantengan la mochila con todo lo que necesiten, con los medicamentos, tener una reserva de medicamentos, porque si tienen que salir de la casa
o tener la situación que tenemos ahora, que no tenemos energía, pues tener la precaución de por lo menos tener un suplido de 5 a 7 días, o sea, una semana, en lo que se restablece la situación que estamos pasando. O sea, que yo creo que por falta de orientación no es, porque lo hemos dado, le hemos llevado, lo hemos preparado para estas situaciones. Yo espero que hagan uso de esa enseñanza que tuvimos, que fue lamentable porque tuvimos un huracán que nos devastó y luego los terremotos y la situación de la pandemia que también hemos orientado para situaciones que estamos pasando. O sea que yo creo que la gente debe, la gran mayoría debe estar preparado y los que no, pues aprender de esta oportunidad. ¿Qué sabe usted de los sistemas de comunicación? Porque como hemos notado en esta transmisión, la señal de internet va y viene, ¿verdad? La señal de internet funciona a base de unas torres claro, que dependen de la energía eléctrica. Y en las casas también. Por eso, y se supone que esas torres tuvieran unos servicios, eso nos prometieron las compañías operadoras de este tipo de comunicación, pero yo pienso que no. Yo tuve que viajar desde el norte de la ciudad de Ponce hasta un área más céntrica para poder tener internet, ¿verdad? En mi teléfono, y es por eso que estamos transmitiendo. ¿Usted qué sabe? ¿Cómo está Ponce y cómo deben estar otras ciudades en cuanto a comunicación? Te puedo mencionar que por lo menos la comunicación básica de emergencia, ya sea de nuestro centro de emergencia médica y de la policía, se ha mantenido intacta hasta estos momentos. Esperemos en Dios de que eso siga funcionando así. Sí se pueden alterar los servicios como las llamadas, los celulares, hay sobrecarga, mucha gente se va a estar comunicando con la familia de cómo está y qué está pasando. Yo estoy en una red donde están todos los alcaldes y prácticamente a los 5 o 10 minutos de pasar el evento, ya todos los alcaldes habían manifestado pues, que los pueblos estaban sin energía eléctrica. O sea que... que el sistema de comunicación entre los alcaldes funcionó. Por lo menos el WhatsApp que tenemos de los alcaldes, de la asociación de alcaldes, todos se comunicaron expresando la situación que teníamos en cada pueblo y ahí nos dimos cuenta que era un apagón general, o sea, en toda la isla. ¿Usted tiene comunicación como alcalde con el secretario de salud o con otros funcionarios de ese nivel o no hay para situaciones de emergencia así comunicación? Pues mira, sí, tengo comunicación directa con el secretario de salud. No nos hemos comunicado esta noche todavía, pero cualquier emergencia, por lo menos he dicho que aparte de ser compañeros médicos, somos buenos amigos, pues nos comunicamos, pero hasta ahora pues no ha habido la necesidad, pero estamos pendientes. Yo le quería preguntar al alcalde, no sé si me puede escuchar, alcalde, y sí, es precisamente sobre el tema de atención en las líneas de emergencia. ¿Qué información manejan en este momento? ¿Qué información ha recibido usted por parte de todo el equipo que nos comentaba que tenía desplegado? Y adicionalmente quería comentar rápidamente que el doctor Carlos Mellado ya se pronunció a través de su cuenta personal de Twitter y como les decía hace unos minutos, tiene que ver precisamente con que el Departamento de Salud está garantizando el fluido eléctrico en los espacios disponibles precisamente por los centros de salud y también se mantiene a esta hora de la noche la temperatura adecuada de las vacunas y otros medicamentos que pertenecen al Departamento de Salud. También nos dice el secretario Carlos Mellado que tienen suficiente combustible para poder surtir estas plantas eléctricas y así atender a la población que lo requiera. Sí, prácticamente nosotros tenemos también un centro de vacunación que tiene sus reservas y tiene su planta eléctrica. Como te dije anteriormente, nuestro sistema de emergencia médica, la comunicación, el servicio de ambulancia, manejo de emergencia y la policía de Ponce está hasta ahora con su servicio completo y estamos dando las rondas, estamos dando observación a las diferentes estructuras que requieran y personas, como nosotros tenemos también centros de cuidado de perecientes como Hogar Geriátrico de los Diamantes, Lestina Rodríguez y otros centros que ya hemos verificado de que todo esté en orden, las plantas eléctricas están funcionando.
funcionando y estamos dando seguimiento a que si tuvieran algún problema, pues nosotros resolverle a esas personas que están en los asilos. Y prácticamente pues todo hasta ahora se está manejando y se está comportando dentro de lo normal, pero estamos pendientes para cualquier situación que sea adversa o que sea diferente. Mañana lo vamos a entrevistar en radio, pero, y teníamos esta pregunta, pero ya que estamos en la revista de Medicina y Salud Pública, hay que hacerla. ¿Cómo está Ponce en cuanto al nivel de positividad? La isla está en 10% ya de positividad. ¿Cómo está Ponce y cuánto Ponce, le preocupa? Ponce está alrededor de 13.8, que está un poquito más alto que la isla. ¿Por qué, alcalde? ¿Por qué más alto? ¿Te sabe? Pues mira, te voy a explicar. Estamos más alto porque varios de los centros, particularmente Corrección, la cárcel de Ponce, había salido con unos brotes y todavía no se ha normalizado completamente, y era lo que mantenía a la ciudad de Ponce por encima de, en las últimas semanas, del valor de positividad de Puerto Rico. Puerto Rico está hoy alrededor de 10, nosotros estamos alrededor de 14, y esa es de las cosas que estamos observando, pero si vamos a ver en población en general, pues debemos estar más o menos igual que Puerto Rico, o un poquito menos, pero estamos arrastrando de que estos centros, al salir casos positivos, elevan la positividad de todo el pueblo. Yo hablaba con el doctor Miguel Colón, un infectólogo del Auxilio Mutuo en San Juan, y me decía que él no está muy impresionado con este nivel de positividad, porque es que también está matemáticamente afectada la estadística por la cantidad pobre de pruebas que se están haciendo. ¿Usted tiene la misma impresión? Eso también tiene que ver. Definitivamente, cuando bajó en las últimas semanas la positividad, pues la gente se baja la guardia, deja de hacer las pruebas, e inclusive a veces bajan los protocolos. Nosotros uh-huh. hemos mantenido en el municipio, contrario al gobierno estatal, nosotros dejamos el usar las mascarillas tanto fuera como dentro de las facilidades municipales. El distanciamiento y higiene le hemos mantenido en observación porque no queremos que resurja o que haya un repunte, que es lo que estamos notando, que poco a poco está subiendo de nuevo. Por eso es que hemos mantenido las medidas y no hemos sido tan flexibles en los servicios que estamos dando en el municipio. Bueno, ahora sí, gracias, alcalde. Alcalde, no, todavía no. Todavía más. Porque no, hay una pregunta, dos preguntas, quiero. Ahí el secretario de Salud también planteó en estos días que se iba a restablecer el sistema de salud en cada comunidad. Los centros, Rico, los centros municipales. Los dispensarios, ¿verdad? Sí, los centros. De eso es que estamos hablando. Entiendo que estoy que hice la interpretación correcta, alcalde. Entonces, si es así, ¿qué le parece esa idea? Porque me parece, por un lado, me parece positivo ese concepto de socialización de la medicina, pero por otro lado, también preocupa ante las experiencias que tenemos con los procesos de privatización uh-huh. De la medicina. Entonces me gustaría una reflexión de usted sobre ese asunto, y tengo una otra pregunta cuando me conteste esta última. Pues mira, para la década del 1989, 89-90, yo dirigí Salud en Ponce, y había la costumbre de que cada comunidad tuviera un dispensario. Luego de las regulaciones y los protocolos, donde había que tener por lo menos garantizar en cada dispensario una enfermera graduada, licenciada, eso prácticamente se cayó porque no teníamos el personal suficiente para tener un dispensario por la ley, como decimos. Por lo tanto, se han establecido de que las ayudas preventivas, se le ha dado curso a los líderes comunitarios para primeras ayudas, pero ese personal no lo podíamos tener porque no estaba disponible, y el costo de la salud y de los servicios médicos para llevarlo a los diferentes rincones de las comunidades se hacía prohibitivo. Actualmente lo que hemos reforzado es que cada pueblo pues tiene su centro de salud o sus hospitales y clínicas, en la mayoría privadas, para ellos seguir estableciendo los controles, pero ya no es
costo efectivo y no hay el personal disponible, inclusive algunos hospitales hasta tienen personal insuficiente. Pero ¿usted cree que la meta de conseguir un hospital municipal o un centro de salud local para cada municipio abierto 24 horas, esa meta no se va a poder conseguir? Va a ser difícil. Lo que yo entendía de la pregunta era, tú sabes que antes habían dispensarios por las comunidades. Pero sí debe de haber un hospital municipal o una clínica municipal en cada pueblo por lo menos 24 horas. Eso estoy de acuerdo. Lo que sí es los famosos dispensarios que Ponce en un momento dado llegó a tener casi una como 30, 25 a 30 dispensarios. Sabes que nosotros tenemos 31 barrios, tenemos muchos sectores, inclusive hay sectores que son distantes, que son más cercanos a juntas, a Yuya, por darte un ejemplo. Eso es lo que usted ve que es difícil. Eso es difícil, pero sí, cada municipio debe tener, yo soy de los que pienso que debe tener su hospital municipal, su clínica 24 horas, porque cualquier emergencia se le puede dar la primera ayuda en lo que llega a un hospital que le puede dar la ayuda completa. Eso sí. Es cierto. Hay otra pregunta, pero primero vamos a pasar un momentito, alcalde, para que usted también tenga el beneficio de escuchar las expresiones que acaba de hacer el gobernador de Puerto Rico y el anuncio que está haciendo a través de Twitter, el medio de comunicación que están utilizando los funcionarios de gobierno para comunicarse con el país, el secretario de Educación, el gobernador de Puerto Rico. Vamos a pasar a la redacción con la compañera Yoli Marian Torres. No se vaya, alcalde. Bueno, les comento rápidamente, y es que tiene que ver precisamente con el gobernador Pierluisi, y quien dice a través de su cuenta en Twitter que pide a toda la población puertorriqueña mantener la calma, estar pendiente de las actualizaciones e informaciones que proveerán las agencias encargadas de la energía eléctrica y Luma. El mandatario ha hecho énfasis en que probablemente el servicio se restablecerá entre 12 y 24 horas. Ese será el tiempo, o ese es el tiempo que estima la primera autoridad puertorriqueña que probablemente regrese la energía eléctrica. También tenemos para compartir con ustedes información del Departamento de Educación, y es que tiene que ver con las posibilidades de que no haya clases el día de mañana, y es que están esperando información oficial o más certera de lo que ocurra en las próximas horas para tomar una decisión de si las clases mañana se realizarán de manera normal o si se cancelarán. Así que el llamado, pues, que hacen acá los funcionarios del Departamento de Salud a través de la cuenta del Departamento de Educación, corrijo, es que pues se mantendrán informando a través de esta vía a los padres y representantes para que los niños y jóvenes puedan acudir el día de mañana a clases. ¿Usted qué cree, alcalde? ¿Deberían reanudarse las clases mañana o en este ambiente lo mejor es que no? ¿Cuál es su análisis? Pues mira, yo creo que preventivamente se debe aguantar hasta que la emergencia sea subsanada o resuelta, dado el caso que no sabemos cómo van a amanecer las facilidades mañana. En muchos sitios, cuando se afecta la energía eléctrica, también se afecta el servicio de agua. Y yo creo que, dado el caso que es una emergencia no esperada, pues debemos estar 24 horas tomando todas las precauciones. Y es mi recomendación, ¿verdad?, de suspender este servicio de tanto de educación como servicio rutinario y solamente atender las diferentes emergencias que puedan surgir los diferentes departamentos. Además de que hoy muchos estudiantes van a pasar una noche un poquito difícil. Un poquito difícil. De hecho, hablando del agua, sabemos que municipios como Arecibo, Utuado, lo sabemos por el huracán, municipios como Bayamón, sectores de Bayamón, en el sur, municipios como Santa Isabel y Coamo tendrán hoy problemas de servicio de agua ya esta noche. Ponce, ¿cómo va a estar en eso, alcalde, en cuanto a...? Pues mira, hay sectores, yo te voy a dar ejemplo de donde yo vivo. Aquí si se va la energía eléctrica, finalmente se afecta el agua, porque funciona con unas bombas que necesitan energía y muchas veces las plantas para estas bombas no están funcionando. Y hay sectores que les pasa eso, de que con cierto tiempo de extensión sin energía eléctrica también se afecta
la fuerza que puede transmitir los diferentes sectores del agua. Claro. Pero vamos a estar pendientes de ese servicio en la ciudad. Yo creo que, dada la situación que es toda la isla, pues mañana no va a ser un día normal, va a ser un día típico, donde tenemos que tener todas las precauciones y no sabemos a ciencia cierta si vamos a recuperarnos y a qué hora se va a restablecer el servicio de energía eléctrica. Y este es un problema, el agua sí que es vital para la salud, definitivamente. Eso es así, eso es así. Mira, alcalde, yo lo quiero dejar con esta reflexión, es que esto es una situación que no la deseamos, obviamente, vamos a partir de esa premisa. Sin embargo, nos invita también siempre a hacer una reflexión, incluso sobre el consumo de energía en Puerto Rico. Puerto Rico, hemos sido bautizados como la estrella del Caribe, no precisamente por el simbolismo de nuestra estrella, sino porque por la luz nocturna, que es parte de lo que se conoce como contaminación lumínica. De hecho, Puerto Rico consume más energía eléctrica que la ciudad de Nueva York, que la ciudad de Nueva York, que tiene 8 millones de habitantes. Yo recuerdo incluso, Luis, que en una ocasión tú le habías hecho una entrevista a Carl Axel, donde Soderbergh. A Soderbergh, donde además de él plantearte que ya pronto, de hecho ya tenemos más vehículos de motor que seres humanos, y que pronto vamos a tener más vehículos que seres humanos. Esta situación del consumo de energía eléctrica debe también llamarnos a la reflexión a nosotros en torno al alto consumo que estamos teniendo, que tenemos, sí, y lo que eso representa, bueno, para el ecosistema. Así que lo quería dejar al alcalde con esa reflexión. Le quiero agradecer a nombre de la Junta Editorial de la Revista de Medicina y Salud Pública a nuestros editores Juan Carlos Orengo Valverde, el doctor Alberto Santiago Corniel, el doctor Oscar Soto Raíces, toda nuestra junta editorial. Le agradece a usted estar aquí presente, porque además de ser un foro para hablar de medicina, también somos un espacio para discutir la salud pública del país y para discutir los principales asuntos que afectan a los puertorriqueños. Así que muchísimas gracias, alcalde. Y esperamos que pueda mantener en control a la ciudad de Ponce. Gracias, doctor. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Benchi, Carlos. Y en verdad que me han dado una reflexión bien interesante, donde tenemos que trabajar y hacer terapia para aquellos que estamos acostumbrados a tener energía en exceso, ¿verdad? La luz en exceso. Y debemos a irnos acostumbrando a trabajar en la oscuridad o trabajar con menos luz natural. Y eso me lo voy a aplicar yo también, porque estamos acostumbrados a tener luces para ver todo y no activamos el sistema fisiológico que tenemos en el cuerpo, que es establecer los bastones que tenemos en nuestra visión, no los activamos mucho y estamos acostumbrados a tener luz. Y eso es una de las cosas que debemos ir trabajando con, no tan solo con nuestros pacientes, sino con todos los seres humanos que estamos viviendo en esta tierra bendita que Dios nos ha dado. Gracias, alcalde. Gracias por estar con nosotros. Un abrazo. Dios los bendiga. Siempre a la Muy buena. Bien. El alcalde de Ponce, Irizarry Pavón, que ha estado con nosotros mucho rato, ha sido muy amable y además nos ha prestado no solamente su atención como alcalde, sino que nos ha prestado su experiencia como médico. El doctor Irizarry Pavón es un médico internista, o sea, un especialista en medicina interna, de esos que ve pacientes, de esos que los toca, ¿verdad? De esos que todavía existen en el país y en el mundo, que hacen la medicina cercana. Así que su reflexión es bien importante. Bueno, a mí me parece que ha sido también bien pertinente, Luis, porque cuando venía a tu encuentro, estaba monitoreando los principales medios de comunicación y somos uno de los pocos que estamos al aire en este momento, y el alcalde pues está cumpliendo una función muy importante. Y uno de los pocos, si no el único, que está dando esta información sobre salud. Entiendo que en este momento es el único, no estoy monitoreando los medios, no hay otro en este momento
Y es interesante, Luis, yo creo que pensar que mañana el sistema educativo, que los estudiantes van a ir a la escuela con la situación del agua, con la situación de la energía eléctrica, yo creo que, Eso no es y de posible. hecho yo creo que en términos de incluso de salud pública, no van a haber abanicos en los colegios, en las escuelas. Estamos hablando de que la ventilación es bien importante en este proceso No, no, eso no. de prevención contra el COVID. Entonces me parecía que sería un poquito contrasentido. Eso no es posible. No, 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 Ciertamente no creo no es posible. que sería. Luis, nos habían dicho que la privatización del servicio de energía eléctrica en Puerto Rico iba a prevenir, a evitar todas estas situaciones que estamos teniendo. Ciertamente no ha ocurrido y Y ciertamente nunca la habíamos presa. vivido, yo creo que en situaciones normales, cuando la autoridad cuando estos servicios le pertenecían al gobierno, yo creo que nunca habíamos tenido unas situaciones tan caóticas como la que estamos viviendo. Sí, y una imprecisión. Yo estaba hablando con el vicepresidente de Luma, Mario Hurtado, para esta semana, ayer, para preguntarle qué información tiene de la cantidad de energía eléctrica que se roba en Puerto Rico. Y él, ¿verdad? Porque ahora es un issue que en Salinas se está robando la luz, por lo menos 47 consumidores conectados ilegalmente a la luz. Y él no me pudo decir eso, Carlos. No me pudo decir cuánta gente se está robando la luz. Entonces, un dato como ese, que es un dato que yo he Pero preguntado. todavía no sabíamos cuántos estudiantes habían fracasado. Casi un mes Pero después que había empezado, esa o pregunta, yo le, sea, esa casi pregunta, esa pregunta yo se la he hecho a directores ejecutivos de distintas administraciones de gobierno y siempre me habían dado una cantidad. Porque eso se detecta y porque sabemos entonces cuánto perdemos. Entonces yo le digo, ¿y ustedes adquirieron un servicio eléctrico que ustedes van a manejar y no saben cuánta gente se lo están robando, ese servicio eléctrico? O sea, yo no puedo entender eso. O sea, hay unos problemas de imprecisión en el manejo. Que está teniendo Luma Energy. Ahora mismo yo no he logrado comunicación con Luma esta noche. Se ha logrado no, comunicación. nada, nada, prácticamente nadie ha logrado No, comunicación. se ha logrado comunicación con el director ejecutivo de la Autoridad de Energía Eléctrica, que fue el que nos dijo hace como una hora la noticia de que vamos a estar por lo menos 12 horas sin energía eléctrica en todo el país y que posiblemente después de esas 12 horas hay sectores que comenzarán a arrancar. Claro, a veces mi experiencia con los ejecutivos de energía eléctrica es que a veces son conservadores y dicen 12 horas y a lo mejor son 8, ¿verdad? Sí, O sea, para psicológicamente que la gente se vaya preparando no, y para para lo peor, no, y para para que cuando la restablezcan en 6, digamos todos qué qué eficiencia eficiente. lo lograron en 6. Pero yo, a los amigos que nos están viendo y nos están accesando y nos están escuchando, Y la fuente renovable. yo les aconsejo que se preparen realmente para las 12 horas. La fuente renovable, bueno, pues no sé. Ahí, ¿qué pasa cuando se agota la energía acumulada en esas baterías? ¿Cuán confiable es eso? ¿Qué pasa un día como hoy? ¿Qué pasa un día como hoy? ¿Será confiable ese sistema? ¿Y por cuánto tiempo? ¿Por cuánto tiempo puede ese sistema funcionar sin la intervención de la Autoridad de Energía Eléctrica? Esa es una pregunta. ¿Cuán bien están hechas esas instalaciones? Hay muchas dudas de parte del Colegio de Peritos Electricistas de que un sector importante del país que está conectado a esas instalaciones haya hecho la instalación bien, o sea, se haya hecho bien. Porque ha habido como un frenesí de conexión y entonces lo que quiere la gente es conectarse al servicio, a ese sistema, y no sabemos cuán eficiente es. Bueno, Luis, y hoy no ha soplado, hoy no ha llovido. O sea, ¿cuál ha sido Un fuego, un fuego? un ¿Y qué fuego. ocasionó, qué pudo haber ocasionado el Pues no, mantenimiento? no, no, no sabemos. El fuego lo captó una de las La un usuario. compañera Marian Torres y el compañero Dubán, que están en la redacción, si pueden poner los visuales del fuego, porque tenemos esos visuales. Los tenemos, ya los Sí, pasamos, pero lo repetimos lo otra vez. podemos repetir y ahí puede. Se nota que es un fuego grande. Y mira, se nota de afuera, o sea, esta es la verja de... Y mira, mira ahí, mira, mira el fuego, un fuego grande que
estaban, se supone que estaban manejando para poder controlar. Yo no sé si realmente lo han logrado, pero es un fuego grande. Ahí hay que decir que nuestro país tiene, Carlos Alexis, este es un problema de planificación. Tiene sus principales plantas eléctricas. Ahí está el trabajo de los bomberos. Están trabajando en la De hecho, estos días estaban también pidiendo justicia salarial. Correcto. Y Mira, ahí vemos la necesidad, ¿verdad? También de que tengan nosotros buenas tenemos condiciones de trabajo. un sistema eléctrico donde la mayoría de la gente reside en el norte, en la zona metropolitana, pero las opciones de generación eléctrica están en el sur. Las públicas y las privadas principales. O sea, tenemos los generadores de Santa Isabel. Tenemos la planta Costa Sur, que es la que está ahora en estos momentos incendiada. Tenemos la planta de Aguirre. Tenemos el sistema de generación eléctrica a base de quemar carbón, está en Guayama. Tenemos el sistema de generación eléctrica a base de gas natural, está en Guayanilla. O sea, toda nuestra generación eléctrica está en el sur. El sur que está en una zona sísmica. O sea, que por eso cuando tuvimos el terremoto de hace 2 años nos quedamos sin energía eléctrica en todo el país, o los que vivíamos en aquel momento en la zona metropolitana. Bueno, porque se afectó el sistema eléctrico que está en el sur, porque el sur está en una zona sísmica. O sea, es un problema de planificación, un problema de planificación evidente. Compañera, De hecho, sí, quería agregar que nosotros tuvimos una conversación con la doctora Ángeles Rodríguez, epidemióloga, precisamente fue el compañero Penchi, y ella también mostró en su momento preocupación por esta situación y hablaba de cómo deben ejecutarse respuestas salubristas efectivas, incluyendo también temporada de huracanes y todo ese tipo de contingencias. La doctora fue muy clara y explicó que en este caso las recomendaciones que ella nos dio tiene que ver precisamente con todos los pacientes que tienen la importancia de tener el medicamento resguardado o necesita refrigeración. Y en ese momento nos hablaba sobre evitar abrir la nevera donde se tienen estos medicamentos, tener bolsas de hielo congeladas para poder preservar estos medicamentos. Y también nos explicaba que aproximadamente hay 6.100 pacientes con diálisis en Puerto Rico y que por eso es que ella consideraba bien importante poder tener una respuesta prudente ante este tipo de situaciones. Carlos y Luis, a propósito, también quería compartir con ustedes y es que el aeropuerto pues reporta hasta el momento normalidad. Están trabajando a través de generadores, lo que le permite continuar las operaciones de manera regular en este espacio aéreo. Eso es interesante porque Puerto Rico tiene un tráfico aéreo de lo más importante Sí, en los Estados Unidos el reporte es de hace 6 minutos, Carlos y y en Luis, el así que. Caribe. Marian, si tienes el teléfono de la doctora Ángeles Rodríguez, no sé si lo puedas tener, si lo tienes por ahí, que podamos ver la posibilidad de hacerle una llamada. Yo sé que ella es colaboradora de nosotros. Yo voy a tratar aquí de Sí, y a propósito de la doctora, ella también nos hablaba acerca de cómo pues debía ser el sistema de manejo de emergencias en cada área, en cada responsabilidad. Enfatizaba mucho en que cada municipio de Puerto Rico debía tener una respuesta inmediata para tipos de emergencia como estas que se están presentando hoy, sobre todo en pacientes con enfermedad crónica. Conocimos de parte del Consejo Renal de Puerto Rico que existe una red de apoyos a pacientes en donde existe esta comunicación constante en caso de este tipo de situaciones y precisamente son ellos quienes se encargan de colaborar con el traslado del paciente, la atención, precisamente tiene que ver con estas plantas que pueden llegar a los hogares de estos pacientes o si tienen alguna falla con su planta para que tanto el paciente renal, como lo decía Penchi, también seguramente con los pacientes que necesitan oxígeno y se pueda tener esta respuesta para que estas personas puedan conservar su salud lo mejor posible ante estos hechos. Luis y Penchi. Sí, Marian, el compañero Penchi va a hacer una gestión a ver si consigue a la doctora Ángeles Rodríguez, precisamente. Yo quisiera que nos relates tu experiencia. Tú eres venezolana. Venezuela, hay un planteamiento hay una denuncia constante
de la interrupción de los servicios de energía eléctrica. Yo creo que estas situaciones de las que tú has sido testigo, que ya de lo que hemos pasado en Puerto Rico, te podría permitir hacer un contraste de la situación. Y me gustaría tu análisis sobre el punto que te planteo. Carlos, básicamente cuando hablamos de sistemas de emergencia en Venezuela, la atención y la vida o la vida que le dan estos profesionales de protección civil, se llama en Venezuela, que son los que atienden a los pacientes, pues digamos, esa vocación de parte de ellos es bien importante para este tipo de situaciones, no solo en hospitales públicos, sobre todo donde hay más fallas en cuanto a las plantas eléctricas, sino también en la atención directa en los hogares. Uno de los aspectos, yo creo que más difíciles es la cantidad de personas que fallecen a razón de estos cortes eléctricos. Hablamos de pacientes que están conectados porque están dializados, pacientes también con problemas respiratorios. Y son ellos, lamentablemente, los que muchas veces fallecen sin tener ningún auxilio. Pues realmente tenía las cifras hace un momento. Compañera, tenemos al muy interesante el relato que nos estás haciendo. Vamos a regresar contigo porque queremos continuar en la conversación, pero tenemos en la línea telefónica el compañero Luis Penchi, tiene en la línea telefónica al presidente del Colegio de Médicos Cirujanos de Puerto Rico, al doctor Víctor Ramos. Buenas noches, Buenas doctor. noches, doctor, y perdone que lo molestemos a esta hora, pero el Él está país trabajando a esta hora. está Lo trabajando. más seguro es que él está Lo trabajando a esta está muy hora. peor, peor aún. Sí, yo estoy saliendo del hospital también, así que. Pero lo estamos interrumpiendo. Doctor, ¿y usted No, acabo de acabar ahora. está oscuro en la zona metropolitana? ¿Cómo está San Juan? Bueno, estoy en el parking del hospital, obviamente con la planta hay luz, pero los edificios alrededor del hospital se ven todos oscuros, ¿verdad? Aquí el Hospital de Niños San Jorge, donde yo trabajo, pues no he salido más, estoy ahora en el parking para montarme el carro, así que no he visto más allá, pero los edificios alrededor están todos oscuros. Sus recomendaciones para esta noche, para las personas que necesitan medicamentos, las personas que necesitan algún tipo de auxilio respirando, ¿cuál es su recomendación? Bueno, los que necesitan, los de los medicamentos deberían tener abasto. Esto es para un día, ¿verdad? Se supone 12 a 24 horas, así que se supone que uno tenga abasto de medicamentos, pero la gente que usa equipo para sostener la vida, ¿verdad? Si no tienen cómo mantener el equipo prendido, tienen que ir a la sala de emergencia más cercana, ¿verdad? Los hospitales y los centros que trabajan 24 horas de emergencia están preparados para recibir pacientes que requieran conectarse a una toma de oxígeno, a que tener electricidad. Es importante para eso. Otra cosa importante es tener consciente la gente que tiene enfermedades respiratorias. Siempre que ocurre esto, se empiezan a prender las plantas y pueden el humo que emiten las plantas y los olores que emiten las plantas siempre pueden activar un episodio respiratorio en personas que son sensitivas pulmonalmente. Así que hay que estar pendiente y asegurarse de ese tipo de pacientes que use el equipo. Si un paciente está utilizando agresivamente terapia respiratoria y no tiene cómo utilizar la máquina, pues también debería ir a un centro donde se permita que continúe su tratamiento en lo que regresa la luz, que han dicho que va a ser un periodo entre 12, lo más tarde 24 horas. Así que no parece que sea, por ejemplo, como cuando María y cosas así, pero ciertamente los pacientes que necesitan soporte a la vida, ya sea respiratorio o para alimentarse, ¿verdad? Y los pacientes que son sensitivos respiratoriamente son los pacientes que se ven más afectados en este tipo de eventos
cuando se va la luz. Así que tenemos una cosa importante también, los diabéticos que usan insulina. La insulina se tiene que guardar a temperatura templada, pero no pegarla al hielo. Si usted pega la insulina al hielo directamente, se congela y entonces no va a salir y se va a quedar sin insulina. Así que no es, eso siempre se lo recordamos a los diabéticos, que si se pone un Ziploc con agua templada la insulina, pero no pegarla directamente al hielo porque se va a congelar y la va a perder. Ok. O sea que tampoco hay que exagerar, hay que hacerlo con moderación, este asunto. Sí, lo más que preocupan son los que tienen soporte de la vida, ya sea respiratorio o de alimentarse, los pacientes que estén en terapia en estos momentos aguda, que no tengan cómo darse terapia, deben acudir, y los diabéticos, si van a conservar la insulina, tienen que ponerle un Ziploc, y ese Ziploc que tenga agua templada es lo que pone en donde está el hielo, no lo pone directamente al hielo porque se congela y se quedó sin insulina. Y yo imagino que habrá gente también que le dará como que algo de ansiedad, ¿verdad? Y pueden entonces como que necesitar más un servicio respiratorio, ¿verdad? Porque los asmáticos, etcétera, tienden a ponerse nerviosos y puede, sobre todo los niños, ¿verdad? Puede exacerbar algún tipo sí, de. Sí, no, y además va a hacer mucho calor, no hay aire, no hay abanico, ¿verdad? A menos que tenga un mecanismo de generalizar la casa, esto que mucha gente no lo tiene. Esto, así que sí hay que estar pendiente, sobre todo esas condiciones respiratorias. Suele ocurrir que alguien se exacerbe en esta, ahí sí. Un susto, un ataque de pánico, lo importante es calmarlo, que respire, y tratar de darle confort de que estamos aquí contigo y que nada va a pasar. Es una buena idea intentar dar las clases mañana. El Departamento de Educación esta noche no había tomado la determinación, estaba evaluando, pero uno sabe que esto va a tomar 12 horas. En muchas escuelas no va a haber ventilación, abanico, bueno, además que va a haber un gran ausentismo, uno supone. En algunos sitios no va a haber agua, porque el sistema eléctrico bombea el agua y no va a haber agua. ¿Usted cree que es buena idea o le recomendaría al gobierno que cancele las clases? Bueno, tienen que evaluarlo según sean los sectores, pero ciertamente no solo el asunto de que va a hacer calor, de que el asunto de mantener los protocolos de COVID. O sea, con el calor le vamos a pedir a los niños que tengan mascarilla, que mantengan el distanciamiento. Eso va a ser, yo creo que lo más complicado para cumplir si no llega la luz temprano. Claro. Así que usted. No, el Colegio de Médicos también es proveedor de vacunas. Eso fue lo primero que yo hice en cuanto se pueda llamar. La planta está funcionando, las vacunas tienen la temperatura adecuada indicada por el Departamento de Salud. Eso fue lo primero que hice en cuanto vi la noticia, llamar al equipo de a la seguridad que trabaja en el Colegio Médico para asegurarnos. Y una, no problema con eso. Y una persona que tiene una cita mañana para vacunarse, ¿puede usted cree que debe acudir o debe cancelarla? Bueno, los centros de vacunación usuales de nosotros tienen están en lugares donde tienen plantas y tienen equipo, y la vacuna siempre. Donde no se pueda mantener la temperatura adecuada de una vacuna, no se va a vacunar, pero eso probablemente se podrá evaluar temprano, es cuestión de que llame. Muy bien, muy bien. Los hospitales deben tener todos ya planta eléctrica funcionando, ¿verdad? No nos debe pasar sí, como. El secretario de Salud emitió un Twitter donde dijo que todos los 50
dos hospitales estaban en planta eléctrica y estaban funcionando y que se había asegurado de que los lugares de vacunación estuvieran correctos. Eso es verdad, porque me llamó a mí. Así que sí, todos los hospitales están funcionando y todos los centros tienen su planta y tienen abasto suficiente para hasta mañana, ¿verdad? Que no parece ser un evento que vaya a ser de días. Puerto Rico tiene 10% de positividad en torno al COVID hoy y Ponce tiene 13, casi 14%. Ponce ha aumentado más. ¿Qué está pasando, doctor? ¿Cuál es su análisis de lo que está ocurriendo? Bueno, ciertamente las medidas de flexibilización siempre lleva a que más gente interactúe. Eso tiene por ese lugar. Dos, el linaje B2 ya es el principal linaje circulante en Puerto Rico. Es más infeccioso que el BA1 que dio el repunte de Omicron. Si tú ves, las hospitalizaciones están bajitas, ¿verdad? Estamos en nivel naranja, casi rojo en transmisión comunitaria. Estamos en nivel verde de hospitalizaciones, pero eso no es por arte de gracia. Es porque ahora tenemos vacunación, tenemos tratamiento. Así que es importante que la gente acuda primero a completar su serie primaria y a los que le toque su refuerzo de las vacunas 1, 2. Si usted tiene síntomas y sale positivo, usted vaya temprano al médico porque las pastillas solo se pueden dar en los primeros 5 días. Los anticuerpos monoclonales pues pueden tardar hasta 10, pero las pastillas son solo 5 días y solo tenemos un anticuerpo monoclonal que funciona contra el linaje BA2. Así que las pastillas van a ser más críticas. Y básicamente eso, los niveles de vacunación, las pastillas, los anticuerpos, nos han sacado a un montón de gente. Antes era bastante del hospital, antes era bastante fácil de predecir, pero triste, cuando no teníamos nada, los casos, a las 2 semanas van a subir las hospitalizaciones y van a empezar las muertes. Ahora no tenemos eso. Lo importante, ahora se están contagiando gente más joven que tolera mejor la enfermedad. Pero no queremos que nos pase lo que nos pasó en diciembre y enero, que eventualmente llegó a la gente vulnerable y tuvimos el desastre de 1.200 muertos en 5 semanas. Así que obviamente eso no es un catarro. Así que necesitamos que la gente sea responsable. No vamos a llegar ahí, doctor, ¿verdad? No vamos a llegar a... Bueno, todo tiene que ser responsable. Hoy la coalición científica emitió sus recomendaciones, que básicamente son enfatizar las medidas de salud pública no restrictivas, mascarillas en lugares cerrados, mascarillas en donde hay aglomeración, ya sea cerrado o abierto, conciertos, actividades de ese tipo, en centros comerciales, en lugares, restaurantes. Si usted va a comer en un restaurante, trate de mantener distanciamiento, ¿verdad? No estamos diciéndole que no vaya a sus actividades o religiosas o familiares de Semana Santa, pero hay que hacerlo responsablemente. La realidad es que no queremos que personas vulnerables adquieran COVID, que son los que tienen más riesgo de terminar en el hospital y fallecer. Y es responsabilidad de todos, ser responsable con nosotros individualmente y con las poblaciones más vulnerables a esta enfermedad. Así que aunque alguien preguntó si el gobernador o el secretario de salud no toman una decisión sobre las recomendaciones, ninguna de esas recomendaciones necesitan un mandato, porque no son recomendaciones ni de aforo, ni de tiempo, ni digo, de... El secretario dijo que no iba a tomar medidas adicionales, que iba a dejar a que la gente actuara por ella misma y que el departamento había educado suficiente y que la gente tenía que comenzar a ser responsable por ello. Por ejemplo, sobre las mascarillas. Por eso, la recomendación que da la coalición científica se le discute con el gobernador, con el secretario de salud, pero no necesitan un mandato, claro, porque son medidas de salud pública no restrictivas. Uno tiene que ser responsable, ¿verdad? El gobierno, haga o no el gobierno un mandato, debe usar mascarilla en lugares cerrados, debe usar mascarilla en eventos de aglomeración, debe mantener distancia si te vas a quitar la mascarilla,
y deben proteger a ti, a tu familia y a la población más vulnerable del país. Muy bien. Bueno, pues gracias, doctor. Mañana lo vamos a entrevistar en radio. Tenemos todavía esa cita pendiente. Esta hora para la revista de Medicina y Salud Pública, pero muchas gracias por después de haber estado trabajando, compartir este rato con nosotros y con la gente que está conectada a nosotros, que somos en estos momentos uno de los muy pocos medios que están vivos, y estoy casi seguro de que somos el único medio que está atendiendo el tema de la salud en este momento de apagón. De hecho, un comentario para el doctor Víctor Ramos, es que oficialmente la autoridad de acueducto y alcantarillado, ellos ya han dejado saber que varias instalaciones de la autoridad no especifican cuáles, pero han dejado saber que varias instalaciones de la autoridad están fuera de operación, que el personal se está movilizando para restablecer el servicio de agua potable a la brevedad posible. Sin embargo, como tú mencionabas ahorita, hace un rato, el sistema de agua potable, de distribución de agua en Puerto Rico, depende fundamentalmente del servicio de energía eléctrica. Sabemos que Bayamón se va a quedar sin agua. Y sabemos que hay sectores de Toa Baja que se van a quedar sin agua. Y Arecibo y Utuado se van a quedar sin agua. Santa Isabel y Coamo ya deben estar sin agua, ¿verdad? En Ponce hay lugares que... Pero la presión en Ponce, en muchos lugares de Ponce, igual estoy leyendo en las redes sociales que la presión en algunos lugares del área metropolitana también comienza a bajar. Sí, porque se impulsa el agua con bombas. ¿Qué iba a decir, doctor? No, que el agua es también crítico para mantener la salubridad en tiempos de COVID, así que eso es otra cosa que tiene que tomar en cuenta educación. O sea, este episodio del apagón nos puede agravar la situación de COVID si no lo hacemos bien, ¿verdad, doctor? O sea, tenemos que tener mucho cuidado con esto. Sí, no, definitivamente. Bueno, gracias, doctor. Gracias por estar con nosotros. Mañana lo accesamos nuevamente. Mañana será otro día y a lo mejor pues hemos mejorado, o sabe Dios, ¿verdad? Bueno, ojalá nos levantemos. Esperamos que haya luz mañana ya. Ojalá que cuando nos levantemos haya luz, ¿verdad? Exacto. Muy bien. Bueno, okay. Siempre la orden. El doctor Víctor Ramos, el presidente del Colegio de Médicos, es un colaborador tremendo de los medios de comunicación y en particular de este medio, la revista Medicina y Salud Pública. Candidato a la vicepresidencia. Candidato a la vicepresidencia del Colegio de Médicos de Puerto Rico. El candidato a presidente del Colegio de Médicos es un especialista en cirugía plástica, ¿verdad? Cirujano plástico. Entre otras cirugías que se hacen. Un ponceño. Que es un ponceño. Roberto Pérez Nieves. Así que bueno, la situación no ha cambiado mucho. Seguimos en el apagón, seguimos con un pronóstico de 12 horas. Lo que es interesante, Luis, es que inferimos que todo el país está sin luz, pero la comunicación oficial de Luma en las páginas es que hay municipios, como dejando entrever que hay otros que sí tienen luz. Y la verdad es que desde el primer entonces, momento... Sería bueno saber si alguien que está en sintonía con nosotros... Si alguien tiene luz, esa es la noticia. Sí. Si alguien tiene luz, eso es lo que es noticia. Es noticia. No creo. Que nos deje saber, mira, no porque creo que la mitad de la isla arrancaría para allá. Todavía hay un incendio ahí que lo están controlando los bomberos. No creo que... Luis, ¿cuántos problemas han ocurrido en el último año, en los últimos 2 años en Costa Sur? Muchos, muchos. Esa es una planta vieja, es una planta que necesita más mantenimiento, más cariño, que necesita... ¿Y Costa Sur está a cargo de Luma o está a cargo de la autoridad? No, todas las plantas generadoras de electricidad están a cargo de la Autoridad de Energía Eléctrica, toda la generación. Lo que pasa con... Entonces Luma puede desentenderse de responsabilidad en este tipo de asuntos. No, yo no soy técnico, ni soy ingeniero, ni especialista, pero lo que me han dicho es que el manejo de las líneas, por ejemplo, ahora cuando se vaya a restablecer el sistema, el manejo de las líneas eléctricas, cómo se reinstala el servicio, etcétera,
es fundamental para que recuperemos el sistema. O sea, hacerlo antes de tiempo, hacerlo descoordinadamente, hacerlo sin eficiencia, puede ser fatal para el sistema. O sea, que hay una relación, nuestro sistema es complicado y está relacionada, está como todo encadenado, ¿verdad? Por eso es que un apagón en un sitio dispara una señal que saca del aire otras líneas, ¿verdad? Y entonces hay que ver cómo este es el primer apagón nacional que tiene Luma, porque los otros apagones que había tenido Luma eran apagones regionales grandes, pero el primer apagón nacional de toda la isla que tiene Luma es este. Vamos a ver cómo se desempeña hoy. Claro, ya Luma entró en funciones en junio del año pasado, ya debe tener alguna experiencia adicional, pero a mí me preocupa siempre la imprecisión con la que ellos manejan La los información, datos. la Sí, sí. información. Entonces, Luis, en este momento los bomberos de Yauco, de Guayanilla, están tratando de extinguir. Algunos medios de comunicación ya plantean de que el fuego se extinguió, que ocurrió en la central Costa Sur. Se plantea también que los residentes de Peñuelas y Guayanilla, Luis, pensaron que se trataba de un temblor por la intensidad del ruido que generó la explosión en el interruptor del circuito. Así que Sectores de Yauco, Guayanilla, Peñuelas, vieron el fogonazo y lo comunicaron a los medios de comunicación. O sea que el fogonazo inicial fue eso fuerte. no te recuerda a ti en tus años de uno de los principales medios de comunicación del sur cuando hubo aquella explosión en la Corco. Sí, y me recuerda también Capeco, aquella explosión tremenda en Cataño, que yo estaba viviendo en Bayamón y se veía de todo Bayamón, se veía aquella Bueno, intensidad. pues Luis, yo creo Compañeros, que quería compartir algo de último minuto y es que la Universidad de Puerto Rico ya decretó un receso académico y administrativo para el día de mañana. Ya es un hecho, la universidad ya lo anunció. Y pues también el representante José González pide a las autoridades de la Autoridad de Energía Eléctrica, en coordinación, pues el encendido inmediato de la central de reserva Cambalache para que se puedan producir hasta 160 megavatios. Esa es eso la es información que posible. se maneja Hay que ver de si eso es momento. posible. Esa central está en Arecibo, cerca de Arecibo, por eso es José González hace el Sí, planteamiento. sí. Interesante. Entonces, hay también denuncias de ciudadanos en torno al hospital de Mayagüez, que aparentemente está enfrentando avería con el generador, y han planteado que el hospital lleva sin luz desde las 7:30 de la noche, O sea, y que antes del hay, apagón. Antes del bueno, apagón. Porque exactamente. el apagón fue a las Luma, 7:45. Luma acaba de compartir una información y es que se está empezando a restablecer el servicio de electricidad al lado sureste de la isla, en Yabucoa. Dice que han restaurado En Yabucoa. Yabucoa, han restaurado el primer circuito de distribución, por lo que se espera que los próximos pasos a seguir sean energizar las líneas de alta tensión hacia la central eléctrica Aguirre, ubicada en Salinas. También se está agregando generación en la planta de Palo Seco. Y después de que Palo Seco esté energizado, energizará la subestación de Monacillos y se comenzará la restauración de clientes críticos en el área metropolitana de la isla. Esa es la información de último momento. Así que Es interesante. la zona metropolitana va a tener posiblemente energía eléctrica antes que la zona sur, porque obviamente la central más afectada ha sido la central Costa Sur, que fue la que tuvo la explosión. Pero nuestro sistema está interconectado, interconectado todo. Así que vamos a ver. Como decía, yo espero que hagan un buen trabajo Luma en este sistema de reconexión, porque eso es crítico para que no se dispare ninguna línea que pueda provocar apagones subsiguientes. Este sistema de transmisión se está quedando sin energía, estoy en rojo. Así que Sí, es momento de Luis, despedirnos. algunos ciudadanos también están criticando
las expresiones del llamado del gobernador a la calma, ya que lo está haciendo desde España, independientemente de donde sea, él tiene una función que realizar, que hacer. Este gobernador ha sido muy viajero, había viajado mucho. Gracias a los que nos han sintonizado, gracias a Mariam, que estaba ahí con nosotros. Bueno, gobernador, espérate, el gobernador dice que tanto Luma como la autoridad están trabajando con agilidad, y están bien activados. Pues yo espero que sí, y yo espero que sí, si empieza a restablecerse, tendrá razón en lo que está diciendo. Gracias a los compañeros allá en excelente trabajo en la redacción. Excelente trabajo a los compañeros Dubán, a la compañera Yoli Marian Torres. Gracias. Gracias. Estos han sido Carlos Alexis Lugo y Luis Penchi para Breaking News en la revista de Medicina y Salud Pública de Puerto Rico.